¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo segmento en mi canal. Bueno, no es tan nuevo porque ya yo había hecho esto anteriormente. Y obviamente es el segmento como de noticias, rumores, como para comentar todas las cosas que han estado saliendo últimamente y que no he comentado, ¿no? Esto es algo que voy a tratar de hacer todos los lunes, así que ya saben. Hola, mis amigos de YouTube, mi nombre es Yara y como siempre te doy la más cordial bienvenida y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales que deberá estar apareciendo en pantalla en este momento y quiero invitarte a mi canal de Twitch donde estoy haciendo directos todas las semanas. Vamos a empezar. El domingo nos paramos, yo me desperté, agarré mi celular y vi unas fotos del señor David Cornsworth, el nuevo Superman. Al parecer se fue para México a filmar una especie de comercial y obviamente, pues, las fotos, señores. Sabemos que David ha estado entrenando para poder obtener ese físico, ¿verdad? Que debe tener Kal-El, Superman, ¿no? Este es un muchacho que, a pesar de que es muy alto, mide 1,93, prácticamente mide como Christopher Reeve. No es un muchacho, estaba bastante flaco. Pues, y a lo largo de todos estos meses, desde que se anunció que iba a ser Superman, el tipo ha estado entrenando. Y hemos visto una foto que por aquí, una foto por allá. Pero hasta ahora es que hemos visto realmente fotos de él, donde se puede apreciar mucho más cómo está el físico de él. Acá, como pueden ver, tenemos una foto donde lo vemos, él está como que caminando, una foto como que le tomaron de frente, donde él está caminando, se le ven esos brazos bastante fuertes, también se le ven los muslos bastante fuertes, y también podemos ver otra foto que es como de perfil, donde también se le ve que está bastante agarrado. Esto es una foto que han estado comparando bastante con Henry Cavill. De hecho, la persona que tomó las fotos o que lo vio por primera vez pensó que era Henry Cavill. Y lo confundieron hasta que se dieron cuenta que era David. También hay como una especie de video donde lo pueden ver de repente haciendo lo que está haciendo, que no sé qué es el comercial, es de lo que está haciendo, y donde lo vemos entonces ya con una camisa, pues, negra. Como pueden ver, ha estado trabajando mucho en su físico, ha estado generando bastante músculo. Yo creo que este va a ser un Superman que no necesariamente va a estar disque súper grueso, pero sí va a tener tremendo porte, porque el tipo es más alto que Henry, es más alto que Tyler, es prácticamente el tamaño, sí, creo que es del mismo tamaño que Christopher Reeve, y yo creo que eso pues va a jugar un papel muy importante en su interpretación y en cómo se va a ver él, ¿no? Vuelvo, repito, a mí me parecen estas fotos fabulosas. Como pueden ver, ya estamos viendo el cabello cómo lo tiene, ¿verdad? Y la verdad es que, pues, para mí fue una dicha poder haber visto estas fotos de nuestro nuevo Superman, y podemos imaginarnos un poquito cómo se verá en ese traje al final del día. Otra cosa que quería comentar, y esto salió hace como 2 semanas y media más o menos, y no lo había comentado porque estamos a la espera realmente de confirmación de parte de James Gunn, ya que salió en los trades, salió una noticia de que Gray Julius Gillespie, no sé cómo se pronuncia, va a ser el director de Supergirl Woman of Tomorrow. Una noticia que cae en medio, que como que, a ver, todo el mundo estaba esperando que fuera una mujer. Yo también quería que fuera una mujer la directora. Francis habló conmigo, me dice, Yara, no necesariamente tiene que ser una mujer. Y hasta cierto punto entiendo lo que él dice, porque, o sea, es como que limitarnos simplemente por el género. Como que, ay, es una película de una superheroína, entonces tiene que estar dirigida por una mujer. O sea, está bien, no está mal, y debería ser, o sea, no es que debería ser así, pero deberíamos como que pedir que se le den más oportunidades a directoras mujeres, que hay muy buenas, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿me explico? Entonces, yo creo que a las finales, lo que James Gunn y su equipo tienen que procurar es encontrar el fit bueno para cada proyecto. Y probablemente, si esto termina siendo cierto, que yo estoy de acuerdo con que sea él, después de haberme presentado la posibilidad, estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque sería un tremendo win. Este es el tipo que dirigió a Antonia de Margot Robbie y también dirigió Cruella. Entonces, precisamente se caracteriza por hacer películas donde la protagonista es una mujer y una mujer fuerte. Entonces, creo que va mucho con precisamente la historia de Woman of Tomorrow, de Supergirl, y la verdad es que solamente quedamos a espera de la confirmación por parte de James Gunn, a ver si esto termina siendo cierto. Me imagino que si es cierto y no lo han anunciado, es porque están precisamente en la fase de terminar el asunto de los contratos. Recuerden que esto sí se habla y todas estas cosas, pero me imagino que ellos tienen que finalizar los contratos y todas estas cosas ahí. Y por ende no lo pueden anunciar como oficial, ¿no? Entonces, a esperar, yo espero que ese anuncio sea entre esta semana y la otra, porque también los tres dijeron que supuestamente esta película va a empezar filmación este mismo año. Y si eso es así, entonces tiene que haber un director para esta película. Entonces, me gusta mucho que el nuevo DCU, a pesar de que va, en teoría va a empezar con Creature Commandos, realmente va a empezar con Superman y Supergirl, y esto a mí me parece fantástico. Creo que tomar ese camino en vez de un camino de Batman es muy bueno para revitalizar la marca y para volver a poner a Superman y a su familia en el lugar en donde debería estar. Superman es el superhéroe más grande de todos. Superman es el que ha debido liderar a todas las películas de superhéroes hoy en día. Es Superman, porque gracias a él existen los demás. Entonces, creo que es muy importante esta prioridad que se le está dando y esta importancia que se le está dando a estas historias de Superman, ¿no? Otra noticia que quería pues comentar es que también James Gunn anunció, por medio de una foto, creo que fue el sábado, que ya se inició la preproducción de la temporada número 2 de Peacemaker. Hizo la aclaración, creo que ayer o hoy, de que él no va a estar dirigiendo todos los capítulos, de que de hecho hay varios directores que están adheridos al proyecto para dirigir ciertos capítulos. Él va a dirigir algunos, pero no todos. Y que en efecto va a estar trabajando en Peacemaker solamente los fines de semana, porque en la semana pues es prácticamente de Superman. Así que así es como que él se va a dividir el trabajo. Pero para que vean pues que todo lo que es del DCU está en marcha. Aunque igual nos queda todavía saber cómo que va a manejar el asunto de Peacemaker, porque no entiendo cómo él va a meter Peacemaker en esto nuevo. No sé qué es lo que va a hacer. Nos queda esperar a ver cómo es que lo va a hacer y bueno, pues la verdad es que a mí me gustó mucho la primera temporada, creo que ya lo he dicho varias veces, creo que fue una gran sorpresa. Yo no esperaba nada de esta bendita serie, pero me gustó bastante y pues estoy deseosa de ver la segunda temporada. Antes de pasar al último tema que quiero tocar, que es un tema que ya toqué en un video anterior, quiero comentar de que pronto voy a estar haciendo, no sé si un video o un directo, sobre Dan Lee y todo lo que está haciendo en Netflix y todo lo que planea hacer en Netflix. Hoy salió una noticia que Kate Bigelow está separada de un proyecto que ella iba a hacer para Netflix. Al parecer ya no lo va a hacer. Y salió una noticia como que se iban a enfocar más en hacer películas que apelaran a la audiencia general y no tanto películas de autor. Entonces, eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque nos da un poquito una pincelada de cómo va a ser el futuro con Netflix y va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar. Pero una vez que yo lea un poco más sobre las cosas que están haciendo en Netflix y los cambios que se están dando, sí me gustaría hacer un video simplemente hablando de esto o un directo, así que yo les voy a estar avisando cuándo lo voy a hacer. El último tema que quiero comentar el día de hoy es un tema que ya había comentado y es la bendita controversia del logo de Superman. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que las críticas constructivas son válidas, son totalmente válidas. Yo creo que las críticas sin el background del hate por resentimiento son totalmente válidas. De hecho, yo he comentado y mucha gente ha comentado de que sí, que el logo es bastante simple, que el otro logo, por lo menos el logo, la comparación más directa que podemos hacer o es el logo de Tyler o el logo de Henry Cavill, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente me sigue gustando más el de Man of Steel porque es un logo más tú sabes, más clásico. Sin embargo, lo he comentado de que este logo está creciendo en mí y creo que dentro del traje se va a ver bien. Pero yo lo que quería decirles algo es, yo realmente siento de que a veces perdemos como la perspectiva y perdemos como
perdemos como el norte y el camino de las cosas. Y nos encerramos en discusiones que realmente no carecen de importancia, ¿verdad? Porque no hay por qué discutir sobre algo que no hemos visto originalmente. Es decir, este logo que fue presentado ni siquiera fue presentado para la audiencia general. Esto no estaba intended para nosotros. Esto era para los cines y para los distribuidores. Esto ni siquiera era para nosotros. No ha salido el logo original, no ha salido una foto original, no ha salido absolutamente nada donde podamos decir, oye, vamos a analizar bien esto. Pero por ahí veo un pocotón de gente haciendo análisis de diseño gráfico del logo, que me parece tan ridículo. Y te das cuenta de por dónde viene la cosa. Porque sí, uno puede criticar la forma del logo y decir, oye, ¿sabes qué? Pero hubiese quedado mejor esto o aquello. Pero tirar una crítica que viene desde el fondo de tu alma, donde estás lleno de odio, donde estás lleno de resentimiento, para mí no es una crítica constructiva, lamentablemente. Y de verdad, me parece muy triste que hay gente que se haga llamar fan de DC, que se hagan llamar fan de Superman o la casa de Superman o lo que sea, y estén siempre tirando mierda y hate a las cosas nuevas que van a salir, incluyendo el actor. O sea, diciéndole que el actor es un orejón, insultándolo. O sea, me parece tan bajo y tan vil y tan feo ver que hay gente que se dedica a eso. Entonces, esa mezcolanza de cosas, esas opiniones, esos memes, ese odio, va alimentando ese pequeño fandom tóxico que todavía queda por ahí, y hacen que la experiencia de ser fan de DC dentro de la plataforma de X o Twitter sea un verdadero infierno. Porque nos las pasamos peleando y discutiendo cosas que al final del camino no deberíamos estar ni siquiera discutiendo. Porque ni siquiera hemos visto una foto oficial del Superman de David. Ni siquiera hemos visto un trailer. Ni siquiera hemos visto la película como para tirarle hate de verdad y decir, oye, James Gunn, te equivocaste y esto es una porquería. ¡No! Entonces tú desde ahora estás tirando hate, estás generando odio, todo te parece mal porque no hay nada que te parezca bueno. Y la verdad es que es triste que inclusive haya gente que lo hace simplemente para querer pertenecer a un grupo. Porque estoy segura que son gente que ni siquiera siente eso. Entonces realmente pues es muy triste que hemos llegado a este punto. Y la verdad es que, man, oye, tenemos 30, 40, 50 años, no somos chiquillos. O sea, es hora de entender, ya lo he dicho como 20 mil millones de veces, no entiendo cómo hay gente de 40, 50 años que al parecer no ha tenido experiencia en su vida, nunca se le ha terminado una relación, nunca se le ha muerto un familiar, nunca ha terminado un trabajo, que no sepa que hay círculos que se cierran y hay otros que se abren y que todo evoluciona. Lo único que no cambia en esta vida es que todo siempre cambia. Todo siempre se mantiene cambiando. Entonces, no puede ser que estemos tan enfrascados en una sola maldita visión con un director, con un actor, y que no podemos ver más allá. Ese comportamiento de una persona acomplejada, una persona inmadura, una persona que al parecer no ha pasado páramo en su vida. Y que piensa automáticamente que lo viejo era lo mejor de lo mejor de lo mejor y que no puede haber algo mejor. Imagínate cuántas cosas no se hubieran logrado en la vida, a cualquier nivel, en cualquier tema, si siempre hubiéramos estado con ese pensamiento mediocre de no podemos ser mejores. A eso es lo que hay que apelar. Oye, vamos a ver que ojalá esto sea mejor. Es muy diferente vender una ilusión. Es muy diferente mostrarse hypeado o ilusionado por el futuro y decir, oye, yo creo que esto puede funcionar. Yo creo que esto va a ser bueno. A vender algo totalmente distinto. Porque a mí me acusan allá afuera de que yo vendo mentiras cuando yo digo que, oye, esto va a ser muy bueno, que esto va a ser tremendo. Es muy diferente decir eso
y al parecer muchos no saben la diferencia, a asegurar que algo está pasando tras bastidores porque se vienen cositas, o porque un actor decidió poner un hashtag así, o porque el otro sacó una foto de esto. O sea, tenemos desde el 2021 en esto, gente. Maduren, por el amor de Dios. Sigan adelante. En la vida se trata de cambios. Nada se queda estático. Entonces, si tanto te molesta o les molesta algo, lo más maduro es pasar de eso. Porque estar todo el día jodiendo en redes, haciendo comparaciones estúpidas y peleando con medio mundo, y en esto me incluyo, porque a veces me dejo llevar, es un comportamiento inmaduro y de niños. Y debemos dejar de llevarnos por estas cosas. O sea, debemos aspirar a ser mejores cada día, pienso yo. Y en ese aspecto, o sea, esto es un hobby. Esto es algo para disfrutar, esto es algo para relajarnos, para reírnos, para llorar, para no sé qué. Pero en cambio estamos dedicando todo, parte de nuestra vida y nuestra energía en estas estupideces y en estas discusiones que no tienen razón de ser, no tienen sentido. Entonces, bueno, ahí les dejo mi pequeño comentario con respecto a esto, porque realmente me parece muy triste y muy tonto lo que está pasando. Pero bueno, en fin, ahí están mis comentarios, chicos. Espero que les haya gustado mi video. Me gustaría saber ustedes qué piensan acá en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto que les he hablado? Y si te gustó mi video, regálame un like. Chicos, los likes son importantísimos. Regálame un like, recuerda suscribirte, activa la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, que deberían estar apareciendo en pantalla en este momento. Como siempre te digo, nos vemos en el cine.